Hermanos, Dios los bendiga. Esa es una traducción del mensaje de Hermano José de RadioBlast.net y se llama así. ¿Permitirá Dios que las almas condenadas ardan por la eternidad? Hermano José, bienvenido a nuestra radio, dice Ángela. Gloria a Dios, gracias por recibirme. Quiero preguntarte algo. Hay personas que enseñan que no hay fuego eterno en el infierno. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leerlo en Marcos 9:43-44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dos veces repite que el fuego no se apaga. Quien enseña que el fuego no es eterno está equivocado. Entonces, ¿hay fuego eterno? Pregunta Ángela. Sí, responde José. ¿El infierno es un lugar horrible? ¿Las almas sufren y arden para siempre? Pide Ángela. No, ese es el punto. En el infierno no hay almas vivas. Ángela dice, las almas están en el infierno y el cuerpo está muerto. Un momento, dice José. Hay un cuerpo espiritual y un cuerpo material. En el paraíso, los ángeles tienen un cuerpo, los demonios en su reino tienen un cuerpo. Así que es un cuerpo echado en el infierno, pero un cuerpo espiritual, verdadero. Las almas mueren, nadie vive y sufre en el infierno. No hay almas que arden por toda eternidad. El fuego es para siempre, pero no hay almas. ¿Pero no has dicho, pregunta Ángela, que en el infierno hay fuego eterno y los malvados arden para siempre? Sí, responde José. Jesús ha dicho en Marcos 9 que el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pero Jesús no ha hablado de almas. Mira, yo un día estaba trabajando y vi un artículo de algunos satanistas que querían demostrar que Dios es malo y malvado. No podemos creer en un Dios que hace quemar las almas por toda la eternidad, que es un tiempo muy largo. Esos satanistas decían, «Pone tu mano en el fuego. ¿Cuánto tiempo resistes? ¿Pocos segundos?» El Dios de los cristianos hace gritar, torturar las almas por toda la eternidad. ¿Qué Dios es eso? Los satanistas hablan así. Ángela dice, pero así dice que el fuego es eterno. El fuego, responde José, pero no dice que las almas gritan para siempre y sufren, no dice eso. Entonces yo por años pensé en eso. Si yo hubiera sido Dios, no sé si estaría allí disfrutando del espectáculo, aunque si son mis enemigos, que gritan y son torturados. Jesús ha dicho, amen a sus enemigos, y después toma a sus enemigos y los tortura así. Hay una contradicción. Así que un día examiné toda la Biblia con una concordancia y he juntado alma y infierno. No existe en toda la Biblia un lugar donde dice alma en el lago de fuego. Y entonces, ¿cómo puedes explicar el fuego eterno? ¿Qué quema? Pregunta Ángela. Mira, el Señor me ha dado una escritura. Un día estaba escuchando Isaías y he llegado al capítulo 66, versículo 24. Y el Señor me ha dado una revelación. Léelo. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí está hablando de cadáveres, no almas vivas. Isaías 66 está hablando de nuevos cielos y nueva tierra. Léelo en el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
Eso es después del milenio, nuevos cielos y nueva tierra de Apocalipsis 21, después del milenio en Apocalipsis 20. Y Isaías 66, 24 dice cadáveres, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, las mismas palabras de Jesús en Marcos 9. Esa profecía habla de cadáveres. Otras traducciones como Amplified en inglés dice cuerpos muertos. ¿Entiendes? Nadie en el infierno va a sufrir y gritar por toda eternidad. ¿Y las almas dónde están? Pregunta Ángela. Mueren. ¿Desaparecen? Sí. Si tú vas al Apocalipsis 20, por favor, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esa es la primera resurrección antes de los 1000 años. Después del milenio viene la segunda muerte, Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y más adelante dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esa es la segunda resurrección, una resurrección terrible. Hemos visto antes del milenio, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda es terrible. Los muertos están delante de Dios y son juzgados y después, versículo 15, dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Y eso qué es? Léenlo en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. O sea, ¿cuántas veces un alma puede morir? Primero muere la carne y se va en el cementerio, y el alma va al Hades, morada de los muertos, esperando la resurrección, segunda resurrección, después del milenio, y el juicio del trono blanco. Ángela dice, pero esos son aquellos no salvos por Cristo. Sí, responde José, esos son aquellos no salvos por Cristo, aquellos salvos son antes del milenio, que reinan con Cristo 1000 años. Después del milenio viene la segunda resurrección y la segunda muerte, que es terrible. Entonces, ¿cuántas veces muere una persona? 2 veces, una en la carne, va en el cementerio y al Hades, y lo que se queda es solamente el alma. Uno que es nacido de nuevo cuando muere la carne, tiene alma y Espíritu Santo, no se muere, vive con Cristo. Pero uno que no es nacido de nuevo tiene solo el alma para ser juzgada después del milenio. Y si no pasa ese juicio, Apocalipsis 20, versículo 15, se va al lago de fuego. Versículo 14 dice que es la segunda muerte. ¿Qué se puede morir? Solo el alma se ha quedado. Entonces, ¿por qué los cadáveres arden por toda la eternidad? Pregunta Ángela. Porque Dios quiere mostrar a los ángeles futuros, a nosotros que somos los ángeles futuros, lo que pasa cuando uno sigue a Satanás. Será como un ejemplo, una lección. Atención, eso pasa a quien se rebela contra Dios. Y esos cadáveres queman para siempre sin consumarse, como el arbusto de Moisés en Éxodo 4, que se quemaba pero no se consumía. Dios puede hacer lo que quiere. Dios es amor, no está allí bebiendo su té, su café, disfrutando de sus enemigos que gritan en el lago de fuego para siempre. Esa no es la imagen de mi Dios. Aquellos que se rebelan contra Él van a morir en la segunda muerte, donde solo el alma puede morirse porque uno que no es nacido de nuevo tiene solo 2 vidas, una en la carne y una en el alma, no en el espíritu.
Entonces, cuando muere la carne, lo que se queda es el alma que muere. Entonces, los satanistas no pueden acusar a Dios, dice Ángela. Exacto, los satanistas acusan a Dios que se divierte viendo los malos quemar, pero no, Dios es amor. Gloria a Dios. Mientras que el diablo tortura a la gente, Dios dice, bueno, si no quieres la vida eterna, no quieres el Salvador, muérete. Este versículo de Isaías no es muy conocido. Pocos hablan de eso, dice Ángela. Para mí ha sido una revelación, sigue José. Sabía algo, pero no lo he enseñado porque no tenía escrituras, pero después Dios me ha dado esas escrituras. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios os bendiga muchísimo.